Mónica Huerta nos envió el siguiente caso, muchísimas gracias. Nos comenta que al ver varias de sus fotografías se dio cuenta que un aterrador ente aparecía junto de ella. Esto fue lo que registró. Gael Hinojosa nos envía el siguiente video desde Silao, Guanajuato. Nos comenta que en un hotel los empleados se dieron cuenta por las cámaras de seguridad que algo extraño pasaba por las escaleras del lugar. Al ir a investigar se dieron cuenta que no había absolutamente nadie. Este es el documento. Súbele el tono a la pantalla. Caterina Excel nos envía el siguiente caso, muchas gracias. Nos comenta que uno de sus amigos le comenzaron a suceder eventos aterradores en su casa a partir de que él y su hijo jugaron con la Ouija. Algunos los registró en video y son bastante escalofriantes. Vamos a ver lo que le sucedió. Mira, ya quedó mínimo. Quedó más oscurita la pintura. Que ya estaba muy cenizo. Y ahora me falta el baño. No me falta aquí. Bueno, este lo voy a dejar blanco. Que ya estaba muy cenizo. Baño. Hace poco subió un video que se ve en esa experiencia más aterradora de toda su vida. Cuenta que una noche estaba durmiendo. No más falta aquí. Bueno, este lo voy a dejar blanco. Ahorita, jefe, ya ves que me acabas de marcar. Pues ya. Cerré las puertas. Y ya, escuché que se movió la pinche silla. Y ya ves que me habías enseñado el pinche video ese. Pues me dio cosa. Y ahorita, a ver. Lo mejor ya voy a cerrar todas las puertas. Aquí es donde había salido esta chingadera. Mejor las cerramos. Como ando jugando spots allí, pues mejor así. Y ya. Todo bien, todo bien. Pues. Y escuché que se movió la silla. Se ve casi igual como la había dejado, pero se había movido. Y ahorita a ver. Pero a ver qué pasa. Porque también había escuchado hace rato que se había movido. Irala, irala.
Se está moviendo la pinche silla. No, hombre. No, yo mejor ya me voy. Así voy a dejar prendidas las cosas, ¿eh? Mejor me voy. Prendo el foco. Chingadera. No, ya me voy. Ya. Al rato nos vemos. Una noche, un joven graba la casa de su vecino donde algo comienza a ocurrir de manera muy extraña. Una sombra pasa a una velocidad prácticamente imposible una y otra vez. Vamos a ver lo que registró. Un joven constantemente escucha extraños ruidos en su baño. Una noche, al comenzarse a suscitar los fenómenos, decide grabarlo. Lo que encuentra adentro es escalofriante. Este es el documento. Las cámaras de seguridad de un granero grabaron algo impresionante. Junto a una vaca, algo sobrenatural aparece para estar con ella. Esto fue lo que quedó registrado.
Nicolás Corona nos envía el siguiente caso. Nos comenta que trabaja en una bodega de Tultitlán, Estado de México, y una noche comenzó a sentir una atmósfera muy pesada en su trabajo. Al preguntarle a un guardia de seguridad qué era lo que estaba pasando, este le contó que un aterrador ente se aparece en la bodega y que los acosa constantemente. Nos envió los siguientes registros de esta escalofriante entidad. Vamos a verlos. Jerónimo Camarillo nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en un taller mecánico, al tomarle la foto a una cajuela de un auto, en ella sale lo que nos comenta es uno de sus familiares fallecidos. Vamos a verlo. Nuestro seguidor Dante Warzone nos envió el siguiente caso. Un grupo de amigos graba a uno de ellos haciendo algo que parece imposible. Frente a la cámara cambia por completo su físico, convirtiéndose en una especie de vampiro aterrador. Vamos a verlo. Vamos a saber nada fotográfico, vamos a hacer más.
papá, no te van a la chica tu tragada, po. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.